Sergio Bustamante nace en Culiacán, Sinaloa. La ciudad, ubicada en lo profundo de una región donde para muchos terminaba la cultura, es no solo donde transcurre la parte temprana de su infancia, sino también la matriz donde se gesta lo que después llegará a ser este universo completo y complejo de criaturas y personajes fantásticos. Proveniente de una familia desgarrada por la persecución y la pérdida, desde sus primeros años debe templar actitud y carácter para abandonar su tierra e iniciar una trayectoria que lo ha convertido en uno de los más acabados ejemplos de industria cultural exitosa. Me acuerdo mucho de la casa que teníamos ahí en Ángel Flores, cerca de la catedral, en una esquina. Antes estaba ahí la casa de Rincón, en la pura esquina. Este era un convento, ¿no?, donde yo vivía con mi abuelo, y viví ahí hasta los 5 años. Mi abuelo tenía una panadería adentro, y afuera había un estanquillo. Y yo tenía crédito en el estanquillo, tenía 2, 3 años, iba a comprar este crédito. Mi abuelo era el que liquidaba las cuentas. Y esa casa pues es muy importante, porque yo pienso que es la cuna realmente donde se nacieron, yo creo que todas las fantasías y todos los sueños. Y ahí realmente fue donde se sembró la semilla de toda la fantasía que ahora manejo. Y también fue donde me hice, yo pienso, la persona soñadora y con la imaginación viva que se me ha hecho con los años y con el transcurso de mi carrera y de la práctica de hacer cosas con la imaginación. Ahí fue porque mi abuelo era un hombre muy bueno. Él se casó con mi abuela y ella murió cuando lo de Calles, que estuvieron deportando chinos. Él había venido de Shanghái y entonces lo iban a deportar. Entonces, lo de la deportación y todo, mi abuela murió. Él se fue al barrio que está cerca ahí de Culiacán y se llevó 2 hijas. Entonces ahí las crió a mi mamá como hombre, la vistió de hombre. Y él, como pudo, con la ayuda de un militar, ahí estuvo viviendo en el barrio hasta que pasó lo de Calles y él volvió a Culiacán. Pues no se le olvida a él su abuelo. Pasaron los años y él sigue recordando a ese ser. Porque para él era una ilusión el niño, ¿no? Que le decían que estaba muy bonito y él se lucía. Para él era un orgullo tener un nieto bonito, según él. Él me quiso mucho. Yo creo que es la persona que... el recuerdo más imborrable que tengo es el de él. Ahí en la casa había un árbol, un mango, en el puro centro del patio. Y él decía que había, sobre todo, un fantasma, una mujer, ¿no?, que entraba y que salía. Tenía un perro ahí, un perro negro ahí en el tronco del árbol, ahí amarrado un perro, que en la noche lo amarraban, o más bien en el día lo amarraban y en la noche lo soltaban. Y ahí era la casa del fantasma. Entonces el otro, hace un tiempo, recapacitando, dije, bueno, ¿por qué me llegó a mí la cosa de los fantasmas, ¿no? Y que ahora forman... pues realmente es como un mundo, ¿no?, que traigo. Pues fíjate que yo pienso que han de haber sido de ahí, ¿no?, de todos esos seres que yo... Porque la gente en Sinaloa, en ese tiempo, que no había televisión, no había nada, yo me acuerdo que se contaban cuentos de terror en los niños, ¿no?, y esos cuentos de García Márquez, de que salen las langostas y que llueven pescados. Pues ahí era normal. Era lo que nos contaban a los niños en Culiacán, ahí los niños que eran las historias normales, cotidianas. Antes de irse a dormir, se juntaban varios niños a contar cuentos. Y todos esos cuentos de los cangrejos y de los peces, y pues luego han surgido en mis esculturas. Fíjate que yo tengo sirenas, yo me acuerdo que hice hace muchos años, que eran toda llena de pescados, ¿no? Y eso de que había caído en los cuentos de García Márquez, ¿no?, que salían los cangrejos de la playa, pues era lo que pasaba en Altata. Yo iba a Altata y pues ahí conseguíamos miles de patas de mula, de almejas. Eran otros tiempos, ¿no?, y era otro Sinaloa, otro Culiacán, ¿no?, y eran otros niños, éramos otros niños. Sergio siempre fue un niño muy distinto a los demás. Nunca jugaba a casas, sino salía a jugar, se metía, no le caía bien los niños, no sé, se metía él y se ponía a hacer geckers en un cuaderno, su tarea del kinder y todas esas cosas. Era un chamaco muy distinto a todos. Y seguramente también que fue la época, fue mi abuelo, fue la casa, ¿verdad?, que me pobló, yo creo que, de todos esos sentimientos y todas esas fantasías.
Y el cariño de mi abuelo yo creo que finalmente me formó, ¿ves? Porque ese fue un cariño para mí muy importante. Fue una ternura increíble. Mi mamá desapareció. Se quedó sin madre y sin padre, al lado de nosotros. Jovencita, a los 15 años nació él. De un accidente murió la mamá. Sí. Se fue de paseo con unas amigas y por allá se cayó no sé en qué parte y se golpeó y se murió. Un montón de grupo de niños, pues, de muchachos. Que era una persona por el estilo de él. Ya en cama después del accidente, se ponía, hacía un diario de su vida, hacía dibujos. Lo enseñaba acostada ya para morir, a que estuviera repitiendo las canciones para oírla él, ella en la televisión. Enferma ya para morir, le enseñaba ella canciones para que las cantara él. Acostada. Era una persona que ya iba a trabajar, a pesar de su edad tan joven, ya iba al gobierno. ¿Cómo le llaman a estas personas que ayudan ahí, que van a aprender? Aprendiz ella, porque era muy inteligente igual que él.